el resultado a nosotros no nos cambia mucho, pese a que toda la gente siempre quiere resultados, y está bien, ¿no? Uno juega para ganar, pero esto es sostenido, ¿no? Venimos ya 3 semanas mostrando cosas como equipo. Todavía falta mejorar mucho, pero ya expresamos cosas en conjunto. Entonces, yo creo que mientras sigamos en ese camino, los resultados, los triunfos, las buenas actuaciones van a ser sostenidas, ¿no? Hay una idea que los chicos, la verdad, están contentos en el entrenamiento, ¿no? Todo parte del entrenamiento. Nosotros, la verdad, en el entrenamiento estamos felices porque salen muy intensos, son 1 hora y media de mucha intensidad, y si entrenas de una manera en el partido, pese a cometer errores o lo que pueda pasar, terminas jugando como entrenas, ¿no? Así que básicamente es eso, ¿no? Lo que a mí me deja tranquilo o me deja con mucho ánimo para lo que venga es que contra Melgar, que para mí es del porque he estado ahí 2 años, es de los equipos que mejor juega y mejor trabaja de hace 4 años, y contra Huancayo, que es el puntero, los hemos enfrentado de igual, los hemos atacado, hemos competido y lo hemos superado, digamos, a Huancayo en el resultado y a Melgar en el juego. Entonces eso nos deja tranquilos de que cuando vengan otros rivales también vamos a intentar competir, ¿no?